mi gente señores usted se había preguntado cómo son las llamadas granjas de light mire ahí. estas fábricas o granjas se utilizan de la siguiente manera usted ve todas esas líneas de esos racks de teléfono hay miles y miles y miles en un local entiende ¿Y qué hacen? Usted viene a través del internet, se quiere empezar una red social, no importa si es Instagram, Twitter, uh, Facebook o YouTube. Ellos lo que hacen es le dicen que vamos a vender seguidores y likes orgánicos. ¿Y cómo no son orgánicos? Si son de teléfonos reales. Aquí no está viendo clones, aquí estamos habiendo cuentas reales hechas bajo un teléfono. Cada uno de estos teléfonos. Cuentan con 5 a 7 cuentas de Facebook, de YouTube, de Instagram. Entonces, cuando usted entra a cualquier compañía y pide un, por ejemplo, yo quiero 10.000 likes para esa foto. Ellos vienen, pan, se entran en su, en su perfil y van por teléfono, por teléfono y cuenta por cuenta a darle like a una foto. Puede comprar comentarios, pero lo lamentable que los comentarios son emojis que ellos ponen, no son comentarios regulares. Mucho emoji, mucho besito, mucha carita. Así que cuando usted vea cualquier artista que esté empezando y artista establecido, estrella también, comprando seguidores, comprando audiencia cuando se ponen en un live y etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mire ejemplo. Hay gente que vienen y compran un millón de seguidores, disco orgánico, y vienen... Y usted lo ve con ese millón de seguidores. Y tú dices, pero ven acá, ella tiene un millón de seguidores. Y ella sube una foto y nada más le dejan cuatro comentarios con un, con un millón de seguidores. ¿Y cómo eso? De esta manera, un millón de seguidores comprados que todito más nunca entran a su cuenta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos siguen trabajando en otra cuenta. Y tú no le vas a pagar para que yo vayan a dar like de nuevo a tu cuenta. Entonces tú te quedas con un millón de muertos en tu perfil. Y tú dices, ven acá, pero esta es la mentira más grande del mundo. Porque si tú tienes un millón de seguidores y son reales, por lo menos mil personas tienen que comentarte de un millón, ¿verdad? Pero no, eso es lo que significa comprar seguidores falsos. Usted sabe lo que es: Usted comprar seguidores para sentirse bien, para sentirse diva, para que vengan compañías que vendan eh, productos para la calvicie, productos para el en los pies producto para muchísimas cosas que se puedan promocionar con usted. Pero lo que pasa es que esas compañías no saben de redes sociales y no saben que usted tiene un millón de seguidores falsos. Pero ya no vamos a dar cuenta aquí, ¿entienden? Porque hay mucha falsedad en las redes. Señores, desde artistas hasta pastores. Oye, desde artistas hasta pastores famosos, que me voy a ahorrar el nombre aquí. ¿Entiende? Porque no se trata de religión, se trata de falsedad. Pasen buen día.